Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos a La Voz del Cobre, el podcast del sindicato Chuquicamata. Estamos en el segundo capítulo, muy contentos por la sintonía, el acompañamiento, el apoyo que hemos recibido de distintas y sectores diversos de la sociedad. Muy contentos por eso, muy contentos por estar cumpliendo el objetivo de defender a la única y gran empresa del Estado que es Codelco. En esta oportunidad, como también fue en el capítulo número uno, nos acompaña nuestro colega presidente Hernán Guerrero Maluenda. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días. Hola, Miguel, ¿qué tal? Aquí estamos bien contentos, como ya tú lo dijiste, y para contactarnos, comunicarnos una vez más con nuestros seguidores, nuestra audiencia, contentísimos con el alcance. La verdad es que, como lo comentamos, superó todas nuestras expectativas, así que agradecerle a todos quienes nos escucharon, quienes nos vieron, quienes nos comentaron, nos han enviado sus mensajes y nos van a seguir apoyando, así que aquí estamos, con toda la cara. Este programa se viene con todo, estamos recogiendo todas las observaciones, comentarios que nos están haciendo nuestros audio escuchas. Así aprendiendo que, también. Exactamente, aprendiendo, presidente. Sí. Y en este capítulo vamos a entrar en materia. Nosotros comprometimos como dirigentes sindicales, integrantes de un sindicato serio, profesional, que íbamos a hacer planteamientos serios en este podcast. Y nuestros socios, nuestros seguidores están ahí atentos. Exactamente. Vamos a conversar en este programa, dado que ayer se celebraron los 53 años de la nacionalización del cobre. Claro, con un ambiente, presidente, lamentablemente... Que duele ver la realidad en la que nos encontramos. Desnacionalización a esta altura. El Día de la Dignidad Nacional un poco socavado. Administrando el 30% de la explotación del cobre y el 70% en manos de privados. Fundiendo a niveles de los años 90. El otro día veíamos, y nos reíamos, ¿se acuerda, presidente? Cuando veíamos la noticia del Congo. Sí, claro. Congo igualó a Chile en la capacidad de fundición. Con todo el respeto que se merece Congo, sí. Pero no tiene ninguna comparación, sí, con los niveles de producción que tenemos nosotros los chilenos. Exactamente, y habla de esto de la desnacionalización. O sea, el nivel de fundición que tenemos hoy día es el mismo nivel de fundición que había en 1990, y eso habla muy mal. Así como se llama nuestro programa de hoy, cambiemos... hablemos de fundiciones y no de fundaciones. Entonces, como decir, oye, hablemos lamentablemente de desnacionalización en vez de hablar de nacionalización. Bueno, pero tenemos esperanza y estamos trabajando para eso, para que en algún momento de la vida volvamos a hablar de nacionalización con toda propiedad. Exactamente. Y frente a eso, no podemos quedar impávidos y vamos a seguir pechando por levantar nuestra propuesta emanada de los trabajadores. Y para eso, en el capítulo del día de hoy, hemos invitado, a quien agradecemos desde ya su presencia, a un experto a nivel nacional, a nivel mundial, ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción, ex ejecutivo de Codelco, codelquiano, alguien con propiedad e independencia para hablar del tema fundición y refinería. Queremos saludar y invitar a este espacio de conversación, el podcast La Voz del Cobre, el podcast del sindicato Chuquicamata, a don Carlos Caballero. Muy bienvenido, don Carlos, y muchas gracias por estar aquí en el podcast La Voz del Cobre. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, digamos, muy cordial, y aquí estamos para poder acompañarlos en su programa. ¿Entramos en materia, presidente? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí. Creo que contar con la presencia aquí, como tú lo dijiste, Miguel, de don Carlos, quienes lo conocemos de tantos años. Ya, yo tengo 34 años trabajando en la empresa. Cuando ya entré a trabajar, don Carlos ya trabajaba en la división Chuquicamata. Por lo que sabemos, él es uno de los encargados de
hacer funcionar, de hacer correr el horno flash en la movilización que tuvo el año 88, 86, ¿cierto?, de la fundición. Así es que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Y hoy día, como él es un consultor externo, privado, independiente, que está dedicado a estas funciones, así que también trabajó y nos colaboró fuertemente en la elaboración de nuestro proyecto, de la propuesta para el fortalecimiento de las fundiciones y refinerías en Chile desde Chuquicamata. Así es que vamos a tratar de sacarle aquí el máximo provecho ahí a don Carlos en esta materia. Tremendo invitado para defender el aumento de la capacidad de fundición y refinería. Así que empecemos a estrujar. Sí. Vamos, démosle. Don Carlos, bueno, antes que todo, reiteramos el agradecimiento de estar acá. El problema estratégico que genera la baja capacidad de fundición y refinería en Chile. ¿Qué nos puede compartir, comentar, opinar con la absoluta libertad posible, don Carlos? Siéntase usted. Bueno, la verdad las cosas es que la cadena productiva del cobre, digamos, no solo se concentra en la etapa de extracción, sino que también hay una segunda etapa que es la parte de transformación, ¿ya? Llegar al mercado con un cátodo es muy distinto a llegar al mercado con un concentrado, ¿ya? El cátodo manda definitivamente, ¿ya? Ahora, estratégicamente es un tema crucial, diría yo, ¿ya? De tal suerte que esto no solo posiciona al productor en una condición absolutamente distinta, sino que además esto produce un desarrollo, un apalancamiento de desarrollo relevante. La producción o la transformación de un cobre a una concentración de 30%, que es lo que ocurre con los concentrados, versus un cátodo como el que se producía o el que se produce en Chuquicamata y en Codelco, un cátodo con premio, triple A, digamos, ya. Bueno, la verdad las cosas que eso es lo más apetecido. Por lo tanto, estratégicamente es un tema fundamental, ¿no? Entonces, don Carlos, vender concentrado no es el negocio de Codelco. No debería serlo, ¿no? No debería serlo, obviamente. Codelco debería ser uno de los principales productores de cobre refinado. ¿Eh? Absolutamente. Lo que se celebró ayer. Sí, claro, es lo que decíamos, que estamos en realidad cuando se crea Codelco, el año 1971. Por ahí. ¿Cierto? Cuando se creó Codelco, cuando todo el mundo político se puso de acuerdo para el objetivo principal era vender cobre refinado, no vender concentrado. Entonces, y por lo mismo que nosotros levantamos esta propuesta que queremos fortalecer el tema, y como bien lo dice nuestra propuesta, don Carlos, y que la preparamos también, ¿cierto?, en conjunto con ustedes, nosotros sabemos que Chuquicamata, la fundición nuestra, tiene ventajas que son incomparables con cualquier otro distrito minero, no solo en Chile, sino que en el mundo. Entonces, sería bueno si usted puede compartir desde la visión suya cuáles son las ventajas que tenemos nosotros en Chuquicamata, por qué tenemos que transformarnos en el centro de la fundición y refinería más grande del mundo, no solo de Chile, sino que del mundo, si es que logramos llevar adelante este proyecto que nosotros hemos presentado. Bueno, yo diría que comparto la opinión. Chuquicamata en específico tiene ventajas competitivas únicas, extraordinarias. Bueno, primero que nada tiene la refinería más grande del mundo, una refinería que se diseñó para 750.000 toneladas, ¿no? Estamos hablando del año 2005 aproximadamente, ¿ya? Tiene una serie de plantas anexas, digamos, para la producción de cátodos, como son las plantas de oxígeno, las plantas de tratamiento de polvo, ¿ya?, y las plantas de ácido. Y aquí un tema central, digamos, porque la fundición de Chuquicamata, esto hay que relevarlo, una de sus grandes ventajas y diferenciación es que es un proceso que se diseñó para el tratamiento de concentrados complejos, ¿no? Concentrados complejos son aquellos que tienen una gran cantidad de arsénico, ¿no?, que son casi exclusivos de Chuquicamata, ¿no?, específicamente, ¿no? Y por lo tanto este es un complejo que se diseñó para hacer ese tratamiento en forma eficiente, ¿no? Tiene capacidades de planta de ácido para producir del orden de 1.200.000 toneladas, fundir 1.200.000 toneladas de cobre, ¿ya? Bueno, tiene toda una infraestructura anexa absolutamente construida y hoy día
casi en desuso, diría yo, ¿eh? De acuerdo a los últimos niveles de producción, ¿ya? Tiene algo relevante que yo diría que es quizás lo más importante de todo lo anterior, es la capacidad y el conocimiento, el know-how de sus trabajadores específicamente, ¿ya? De la fundición y refinería. Un trabajo que requiere una altísima especialización, ¿ya? No se producen fundidores ni refinadores en las universidades, ¿ya? Sino que se producen en el campo, ¿no? Y eso significa años de experiencia, ¿no? Y por lo tanto es un valor único que tiene la gente que se ha desarrollado, que trabaja en estas en estos procesos metalúrgicos. Así que las ventajas son únicas y son enormes, ¿no? También hay que hacerse cargo, también hay debilidades, ¿no? También hay desventajas o debilidades y riesgos, ¿no? Bueno, pero los riesgos se deben gestionar, ¿no? Se analizan y finalmente se mitigan los riesgos. Bueno, y las debilidades, absolutamente hay que hacerse cargo de ellas, ¿no? Las debilidades no pueden quedar solamente cubiertas por las fortalezas, ¿no? Entonces, ¿es posible aumentar la capacidad de fundición en Chile desde Chuquicamata? Pero absolutamente, digamos, la fundición de Chuquicamata es una fundición homóloga a ella, ¿ya? Tuve la suerte de visitarla. En el mismo minuto que se construyó Chuquicamata, se estaba construyendo la fundición de Norddeutsche Raffinerie y otra más, digamos. El horno nuestro de Chuquicamata es un horno hermano prácticamente de aquel equipo de Alemania, ¿no? Ese equipo alemán hoy día funde 1.300.000 toneladas. Así. Ese funde hoy día ese horno, 1.300.000 toneladas, y nosotros estamos todavía en una etapa de avanzar hacia 1.100.000, que es el caso ACE de Chuquicamata. Entiendo que hoy día está en un nivel bastante menor, pero tiene que llegar a eso, ¿no? Entonces, lo importante acá es que, y esto es muy, muy relevante que lo entiendan los trabajadores, hay fortalezas que son únicas, fantásticas, pero hay debilidades que hay que resolver. Entonces, la pregunta, y ustedes aquí tienen un rol central, ¿ustedes están dispuestos a resolver esas debilidades en definitiva o no? ¿Qué dice usted, presidente? Por supuesto. Me parece que jugaba fútbol Don Carlos en algún momento de la vida, ¿no? Técnico, que la tiró, claro, bonita. La tiró bonita. Pase, ¿sí? Bueno, pero nosotros, Don Carlos, igual nosotros nos conocemos, hemos tenido también nuestras diferencias a través de la historia. Pero bonitas diferencias. Bonitas diferencias. Correcto, nos conoce. Y efectivamente, nosotros sí estamos disponibles. Y cuando digo nosotros, no estamos hablando de quienes ocupamos el cargo de dirigente sindical, sino que los trabajadores, sí, porque nosotros hablamos por ellos y lo hemos conversado, principalmente los trabajadores de la fundición refinería, y estamos disponibles, y esto es bueno que lo sepa la comunidad, lo digamos abiertamente, estamos disponibles para conversar todo lo que haya que conversar, descarnemos, expresemos todo el tema de la fundición y refinería, principalmente el tema de la fundición, para explorar distintas alternativas. Nosotros sabemos que nuestro proyecto es indiscutible de la fortaleza, las bondades y lo que genera para Codelco y para Chile, pero también sabemos que hay dificultades en el tema de los recursos, y en eso estamos disponibles, y se lo hemos manifestado al mismo presidente ejecutivo, al mismo presidente del directorio, don Máximo Pacheco, y lo decimos abiertamente para todos nuestros auditores que están escuchándonos y compartiendo esta información. Hay disposición de los de toda índole, tanto de práctica, de financiamiento, y eso, un tema que es sumamente relevante, lo que usted decía de los concentrados complejos, para no entrar tanto en lo técnico, ¿hay concentrados disponibles en el país para llenar la capacidad de fundiciones? Pero por supuesto, digamos, y Codelco tiene suficiente cantidad de concentrados para llenar sus propias fundiciones, digamos, no, solo Codelco, digamos. Y la cantidad de concentrados que se exporta hoy día de Chile hacia el exterior es enorme, supera con creces la capacidad de fundición. Esto es un proceso que hay que llevarlo por etapa. Lo primero debería ser, sin lugar a duda, Chile, ¿eh? Y sus empresas las que se hagan cargo y hagan fe de este gran hito que ocurrió hace 53 años atrás aproximadamente, o algo así, que fue la nacionalización del cobre y la ley que estableció eso, ¿ya? Esto era, se entendía y se entiende que la nacionalización es toda la cadena de valor, obviamente, ¿ya? Ahora,
lo importante es que en ese ámbito de las debilidades, que están principalmente asociadas a costos, hay que ser, hay que entender de que en esto hay que ser competitivo, ¿no? Definitivamente. O sea, no es solo una corazonada. Aquí hay grandes desafíos, y ahí grandes oportunidades, pero que hay que ser competitivo. Sí, ¿no? Sí. Si no somos competitivos, no tenemos ninguna posibilidad de jugar este partido. Y ahí hay que hacer cambios, digamos, ¿no? Toda esta propuesta que emana de los trabajadores de Chuquicamata para el fortalecimiento de la capacidad de fundición, ¿interfiere con algún proyecto, alguna de estas ideas de la supuesta mega fundición que tiene el gobierno, e interfiere con alguna expectativa de los privados de construir su propia mega fundición? Digamos, yo diría que no interfiere, yo diría que se sinergia, digamos, que se complementa, porque felizmente la cantidad de concentrados, siempre se lo he comentado a Hernán, no hay que preocuparse por eso, digamos, la cantidad de concentrados, que es la materia prima central, está y está de sobra, ¿eh? Sobre todo en el distrito donde está Chuquicamata, digamos, está de sobra. Chuquicamata, la primera misión que tiene es llenar la capacidad de su refinería, ¿no? Llenar 700.000 toneladas de, a 750.000 toneladas significa fundir 2,5 millones de toneladas de concentrados. Eso significa una cantidad enorme, que si uno incluye todo el distrito con RT y su proyecto de sulfuro, más Chuqui Subte, que debería mejorar su performance y llegar a los niveles, los 2 millones de toneladas están ahí. Oiga, el presidente, el don Carlos acá nos manifiesta respecto a la cantidad de concentrados que hay. Y si brevemente vemos los subproductos que van en estos concentrados, es un temazo. Uh-huh. O sea, efectivamente, cuando aquí estamos, hemos conversado solamente de fundir concentrados, pero el fundir los concentrados además genera otras fuentes de trabajo, de valor, otras fuentes de valor, ingreso, sí. o fuentes, sí, de valor, como, sí, claro, como dice usted, ¿cierto? Que es el tema de los subproductos, que los procesábamos antes en Chuquicamata, teníamos nuestra propia planta, después por alguna razón Codelco decidió externalizar esa tarea. Desnacionalización. Nosotros tenemos, por los antecedentes que tenemos, eso genera una cantidad de ingresos inmensos. Aparte de todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo, el encadenamiento productivo que va generando en la zona. Creo que estuvo cuando se generó la apertura o el cierre de la planta de metales nobles en Chuqui y se abrió Mejillones. De barro, no digo, en Mejillones. O sea, la intención nuestra como trabajadores, obviamente, es volver a recuperar esa planta y que la tengamos nosotros. Pero lo que genera, las oportunidades que eso... Sería bueno si usted pudiera a lo mejor comentarnos un poco en base a su experiencia y el conocimiento respecto al tema de los subproductos. Por supuesto, el principal subproducto de la fundición, ¿ya? Es el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico, para poder producirlo y tenerlo, hay que fundir el concentrado. Y eso es la fundición, ¿no? Claro. Si no fundimos, no tenemos ácido. No hay ácido. Bueno, y el ácido sulfúrico produce un encadenamiento productivo en distintas líneas, digamos. Ya, anteriormente, hace unos años atrás, por supuesto que era el insumo principal en todos los procesos de lixiviación, ¿eh? De los óxidos de Chuquicamata. Bueno, eso se ha ido, en el tiempo, naturalmente, se ha ido agotando, digamos. Ya, pero el ácido sulfúrico sigue siendo un elemento fundamental, porque también y a la actualidad, en la fecha actual, hay procesos y grandes alternativas de poder seguir produciendo cobre a través de la lixiviación de sulfuro, para lo cual el ácido sulfúrico es fundamental. Y le sumamos a esto las trazas de estos metales preciosos, tierras raras, todo aquello, es, digamos, inimaginable, para que se pueda comprender. El capítulo anterior hablamos de 160.000 millones de dólares, que es lo que ha aportado Codelco desde su creación. Uh-huh. Pero el estudio formal de aduana presentado al Congreso de la Nación dice que en los últimos 5 años el Distrito Norte se calcula que han sacado en concentrado estas trazas del orden de 118.000 millones de dólares. Y si lo llevamos eso a Codelco, 14.000 millones de dólares. O sea, el 75% de la deuda que tiene Codelco se podría pagar con los subproductos. Importante, un temazo. Y ver, específicamente, don Carlos, y esto nos interesa ser muy preciso y conciso en esta conversación, ¿qué es lo que debe hacer el Estado de Chile para
aumentar la capacidad de fundición y refinería respecto a las decisiones políticas y técnicas. Sí, quiero terminar de responder la consulta que hacía Hernán en relación a los subproductos. Como les decía, el ácido sulfúrico es uno de ellos, pero también están los barros anódicos, ¿ya? Que para producir los barros anódicos, que son los que concentran elementos como el oro, la plata, el vanadio, selenio, teluro, etcétera, etcétera, y también elementos de tierras raras que ya deben existir en ese distrito, sin lugar a duda, todo eso genera un tremendo valor, ¿eh? Y ese es otro gran subproducto, que es el barro anódico, que para poder producirlo hay que refinar el cobre que se produce en la fundición, ¿no? Así que eso más o menos responde la pregunta. Sí. Esto no solamente es cobre, ¿no? Sí. Cobre es lo más importante, ¿eh? Sino que también aquí hay oro, plata y elementos valiosos minoritarios como son selenio, teluro, que son estratégicos, son elementos estratégicos que hoy día no se están sacando en Chuquicamata, lamentablemente, sino que se están sacando a 250 kilómetros de Chuquicamata, que es algo absolutamente, yo diría, inexplicable. No debería haber sido jamás eso así, ¿ya? Claro, si no hay ánodos o no hay fusión de concentrados, no ganamos nada con tener una planta de metales nobles en Chuquicamata. Todas esas son riquezas que hoy día las están tratando, las están explotando y las están recibiendo los extranjeros, en este caso China, ¿cierto? Todos sabemos, estamos en el podcast del sindicato Chuquicamata, La Voz del Cobre, en el cual también intentamos hacer que no solo quienes trabajamos en Codelco entendamos lo que significa el cobre para Chile, sino que el resto de los chilenos también tienen que entender, ojalá, lo que significa, porque entre todos tenemos que ser capaces de defender que Codelco siga siendo del Estado y siga generando riqueza para todos los chilenos. Sí. Entonces, yo creo que esa parte es buena. Yo conversaba recientemente con un grupo de trabajadoras de la división y comentábamos la fundición más grande del mundo. La refinería más grande del mundo tenemos nosotros. Y cuando aparecen estas voces que dicen que van a crear una mega fundición y una mega refinería que va a fundir 1 millón de toneladas y por ende va a procesar 300.000 toneladas de ánodos o de cátodos en el caso de la refinería. Y yo les decía, oye, pero ustedes saben, porque ellas son de la refinería, que ustedes trabajan en una refinería que tiene capacidad para 750.000 toneladas de ánodo, y nos quieren nublar a los chilenos con que va a ser una mega fundición, una mega para procesar 300. Sí. Entonces uno dice, oye, cortémosla, sí. Si aquí tenemos todo para hacerlo, tenemos una refinería que la estamos usando hoy día a menos de 300, o sea, tenemos 2,5 megas refinería. Entonces, eso es lo que tenemos que entender todos quienes trabajamos en Codelco, es lo que tiene que entender Chile, y por lo tanto, cuando nos fundir y refinar eso. Los concentrados privados, hagan lo que quieran. Nosotros decimos, fundamos y refinemos eso, los concentrados. Eso es lo que está. Sí, porque no olvides que los y en particular los de Chuquicamata son concentrados complejos. Además. Y nadie tiene la infraestructura para hacer esa fusión en forma directa. ¿Qué es lo que pasa con los concentrados que se venden de Chuquicamata complejos? Los mezclan, ¿eh? Se mezclan con concentrados limpios, digamos, ¿ya? Y al final del día llegan a la fundición de China en condiciones de poderse procesar. Claro, sí. Pero la única fundición que tiene una infraestructura ad hoc para tratar ese tipo de concentrados es Chuquicamata. Pero uno se entiende que vendemos los conceptos como cómo cabe en la cabeza de quienes administran esta empresa y quienes toman la decisión en Chile de vender esos concentrados cuando tenemos que pagar para que los mezclen, y se lleven en el fondo toda la riqueza. Vamos a seguir profundizando en este tema, pero para ir cerrando este primer bloque, interesantísimo, con información valiosa, vamos a terminar con la respuesta a esta pregunta, don Carlos. ¿Qué debe hacer el Estado de Chile? Preciso y conciso. Mi visión estratégica, y creo que Chile, el Estado de Chile, debería fortalecer de una buena vez, ¿ya?, el procesamiento de sus concentrados acá. Para eso tiene que incentivar, si es que son producciones privadas, las que las incentive, ¿ya? A través de un royalty especial, ¿ya? Si es que son privadas. Pero Codelco no tiene perdón de que no esté procesando sus concentrados en forma directa y refinándolos más aún en esa refinería, que parte de ello hoy día se está llenando con ánodos privados, ¿no? Eso es absolutamente impresentable. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado es entender
que el proyecto Fundición, y también hay que entenderlo esto, el proyecto Fundición Refinería siempre son y van a seguir siendo, son proyectos de punto de vista económico estrechos si es que uno los mira en una mirada independiente, standalone, solamente eso. El valor de un proyecto Fundición Refinería no es solo la fundición y refinería, es todo lo que produce alrededor de esa producción de cátodos, ¿no? Todo el encadenamiento productivo, todo el desarrollo de infraestructura, caminos, transporte, ¿no? Servicios, ingeniería, todo eso produce un valor final que supera con creces el valor de la fundición refinería. Por lo tanto, no hay que mirar la fundición de refinería como un negocio independiente, sino que hay que mirar el valor integral de esa decisión. Y la verdad es que Chile no tiene ni una posibilidad de seguir perdiendo más tiempo del que ya se ha perdido, digamos, ¿ya? Y tampoco fijar ciertos referentes que son de otros estándares, de otras culturas, y que no son comparables con nosotros, como el caso China, porque están, tienen subvenciones de energía eléctrica, de ácido sulfúrico, una serie de condiciones que no son las que nosotros vivimos acá, ¿no? Nosotros tenemos que compararnos con el mercado equivalente, digamos, ¿ya? La verdad que si el precio del cobre nos acompaña como va a ser, ¿no?, dentro de los próximos 10-15 años, que es la ventana ideal, ¿ya?, porque después seguramente se van a estabilizar y quizás van a bajar, ¿ya?, nosotros tenemos que ser competitivos, obviamente, al nivel que nos corresponde, digamos, ¿ya? Y yo quiero resaltar, Hernán y Miguel, que, y a los trabajadores en particular, que estas grandes ventajas y fortalezas tenemos que tener en la otra mano conciencia y mucha responsabilidad en resolver las debilidades que nos han acompañado por muchos años, ¿no? Perfecto. Incluido los modelos de negocio. Sí, claro. Esto ha evolucionado en 50 años. Hoy día estamos en una condición absolutamente distinta. Entonces, perfecto, tenemos que ser flexibles con todo eso, ¿no? Porque si no somos. Y ustedes ahí son un elemento fundamental. Perfecto. Si hay rigidez, no tenemos futuro, ¿no? Perfecto. Pero si hay flexibilidad, esto puede llevarse adelante, ¿no? Perfecto. Yo le agregaría a todo lo que muy bien responde don Carlos, es como decirle a la gente del gobierno, a las autoridades políticas de este país y a quienes están administrando Codelco, oye, Juan, acuérdense que son chilenos y tomen decisiones con el corazón de cobre. Exactamente. Bueno, para cerrar este primer bloque, queremos agradecer la presencia, a la invitación y concurrencia a La Voz del Cobre, el podcast del Sindicato Chuquicamata, de don Carlos Caballero. Muchas gracias, don Carlos. Y cerramos este bloque para pasar al bloque final del grito. Pero antes de cerrar, Miguel, para comprometer a don Carlos, que quedamos con tantos temas pendientes para una próxima edición de nuestro programa, poder dejarle abierta la invitación, don Carlos, para poder seguir complementando este tema. Gustoso, y antes de cerrar, me gustaría mandar un afectuoso y cariñoso saludo a todos los trabajadores Chuquicamata, y en forma muy especial a los trabajadores de la fundición y la refinería de Chuquicamata. Que tengan fe y confianza y no se olviden del aporte que ellos pueden dar para que esto finalmente se desarrolle como se merecen ellos y nos merecemos todos los chilenos. Así que un gran saludo a todas y a todos los que están en esa hermosa tierra. Muchas gracias. Perfecto. Un año cumplimos de la presentación de la propuesta para el aumento de la capacidad de fundición y refinería en Chile desde Chuquicamata. Esto estamos celebrando hoy día. No hemos tenido hasta el día de hoy ni respuesta de la moneda, de los ministerios, de nadie, y el único que nos recibió, entre comillas, nos prometió Focus Group, prometieron diálogo, prometieron revisar la propuesta, fue Máximo Pacheco. Sin embargo, al parecer, alguien está haciendo lo contrario permanentemente de lo que dice el presidente del directorio. Así que un año de cumpleaños del proyecto de los trabajadores sin ninguna noticia ni novedad. Esperamos que ojalá nos respondan, la analicen, porque esta es una propuesta seria y concreta. Vamos, La Voz del Cobre, el podcast del Sindicato Chuquicamata. Seguimos. ¿Sabías que el cobre constituye una riqueza realmente colosal? Los seres humanos de hoy y del futuro no podrán vivir sin electricidad, y la electricidad sin el cobre es inviable. El 50% del cobre que necesita la humanidad se encuentra en nuestro territorio nacional.
solo un tercio de esta riqueza pertenece a los chilenos y dos terceras partes son explotadas por empresas extranjeras, las cuales evaden la mayor parte de los impuestos que deberían pagar al Estado chileno. Si la mayor parte del cobre fuera chileno, el Estado triplicaría sus ingresos, con lo cual, por ejemplo, la salud y la educación, incluyendo la universitaria, podrían ser gratuitas. Los chilenos podrían tener uno de los ingresos per cápita y uno de los niveles de vida más altos del mundo, similares a los de Dubái. Seguimos esta mañana con el presidente del sindicato Yuki Kamata en esta nueva sección que se llama El Grito. Pero a solicitud de todos nuestros trabajadores audio escuchas, nos han pedido que podamos identificar al destructor interno que tiene Codelco, que está actualmente en la Corporación del Cobre, ocupando un cargo altísimo de una vicepresidencia, y su nombre es Nicolás Rivera Rodríguez, responsable de la demanda internacional que tiene el Estado de Chile en la OIT por persecución, prácticas antisindicales en contra de 70 trabajadores del teniente, que además aprovechamos de enviarle un saludo, presidente, a los trabajadores exonerados de Codelco. Responsable también del fraude de los 12.800 millones de pesos denunciado hace un par de semanas en la pública que ocurrió en la fundición. Responsable del ingreso a las fichas médicas de más de 2.000 trabajadores. Responsable de la desvinculación de más de 250 mujeres. Él es el principal destructor interno que tiene Codelco. Bueno, todo lo que tú dices y más. Pero con el prontuario de él, siempre, cualquiera habrá corto, cualquiera. Pero yo, lo destacable de esto es que, como ya lo decíamos al inicio de este programa, la audiencia, la gente que nos vio, que nos siguió y que nos comentó y nos opinó, superó todas nuestras expectativas. Entonces, y la misma gente nos decía, oye, pero grítenla. Bueno, y ahí nace esta idea, ¿cierto? Decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, creemos dentro de este programa un espacio que le vamos a llamar El Grito. El Grito. Y vamos a tener, en todos los programas, vamos a tener un espacio como este del Grito. Así es que agradecemos a quienes nos dijeron y nos dieron las ideas de cuál podía ser El Grito de este programa, y en lo sucesivo también que nos sigan apoyando, nos sigan acompañando, y díganos qué es lo que ustedes quieren que gritemos, y aquí estamos nosotros, tengan la seguridad que lo vamos a hacer. Y como tú bien dices, bueno, teníamos que gritar. Si la semana pasada o el programa pasado dijimos que aquí el destructor de Codelco ya no estaba afuera, no, sino que estaba dentro, a la vuelta, hicimos la comparación esta con el tren de Aragua y el tren de Rancagua. Entonces, la misma lógica, la misma estrategia, se encargó el tren de, como se dice, infiltrarse dentro del mismo Codelco, y nos metieron no solamente este niño Rivera, sino que hay varios más que obedecen a las órdenes y las instrucciones de este mismo grupo organizado de poder destruir Codelco. Pero cuando yo decía que te faltó decir algo, él es el líder de el chofer grupo, de la locomotora, el operador locomotora, de la locomotora. Y el que lideró el seguimiento ilegal a los dirigentes sindicales, ¿verdad? A nosotros mismos, bueno, tú mismo, o te hiciste, o tuviste miedo de decirlo, pero ese, oye, sí, claro, ese fue, sí, este es como, sí, es como el más reciente, porque hoy, bueno, nos enteramos que uno de los del tren, que fue desvinculado por ellos mismos, después demandó a Codelco y lo nombra a él, al Nicolás Rivera, diciendo de que tuvo una reunión en Chuquicamata con él. Y uno dice, ¿y qué cresta hacía Nicolás Rivera, bueno, en una reunión en Chuquicamata, cuando ya no tiene nada que ver con Chuqui? Es vicepresidente de otra cosa, porque aquí ya le pusieron ese cargo ahí como de consuelo, no sé qué. Pero, ¿qué hacía? Oye, y está dicho formalmente en una demanda. Y uno dice, ¿y el resto de las autoridades de Codelco qué hacen, que todavía no toman acciones? No, pero no hacen. Entonces, eso comprueba y corrobora que él es el líder
del tren de Rancagua, sí. El líder. Oye, el tema es que él firmó el contrato para contratar a estos ex policías. Sí. ¿No es cierto? Por 1.200 millones de pesos. Son las modificaciones a los contratos que se hicieron. Sí. La gerenta de mantenimiento y suministro, la jefa directa de administrar los contratos, firmó también los contratos. Sí, ¿dónde está? Bueno, pero también hacía uso especial de este servicio. O sea, es la única persona en esta empresa y en cualquier otra probablemente que tiene vigilancia o guardias especiales para que la llevaran al gimnasio, la llevaran a los restaurantes, la llevaran al supermercado, a las actividades sociales que se hacían en la Casa Verde. En la Casa Verde, donde, claro, gerente. Entonces, entonces, claro, con razón, entonces nadie veía nada de esto. Entonces, bueno, ese es el, como el grito generalizado que tenemos de este programa. Pero la gente quiere más, pues la gente quiere más. Sí, o sea, tenemos un discípulo de las prácticas que hoy día, o sea, yo creo que en Chucky Camata se ha transformado junto a Marcos Santander Tapia, el gerente de las personas, gerente de recursos inhumanos. En los ejecutores de las peores prácticas antisindicales, como el señor Yameto. Sí, pero déjame, es el grito. A los viejos de la mina. Vamos con el grito. ¿Vamos con el grito? Vamos con el grito del colega presidente. Sí. Vamos con el grito. Sí, que no es mío, yo lo estoy transmitiendo ya, solamente perfecto. Porque es el grito que me hicieron presente los y las trabajadoras de la mina subterránea. Pero para poner en contexto, para quienes no saben y no tienen, ¿cierto? La mina subterránea es un proyecto nuevo, es el único proyecto estructural que está medianamente funcionando en la corporación. Es el proyecto más grande del mundo en minas subterráneas, un proyecto que inicialmente debió haber costado 2.000 millones de dólares y finalmente está cortando 9.000 millones y más tal vez, ¿ya? Pero lo terrible, y aquí viene el tema del grito, lo terrible es que este proyecto se ha utilizado como un laboratorio, como para hacer experimentos, tanto en lo técnico como en lo laboral. En lo técnico andan dando la hora, tumbos para allá, tumbos para acá, todo. Pero ¿qué es lo que más queremos gritar ahora? Es en lo laboral, en lo laboral. Tienen ahí a un niño mimado, un malcriado que está aprendiendo a ser gerente. Un gerente que llega a las faenas de producción con zapato de charol, con vestón, con paletopo. Ayer mismo estuve yo por allá por la mina y andaba de paletó, con vestón, con zapato de charol. Oye, Yamed, cámbiate los zapatos de charol y ponete zapato de gamuza porque no tenés ni un brillo. Los zapatos de gamuza no tienen brillo. Quisieron hacer contratación de puros trabajadores nuevos, no querían reconvertir a los trabajadores. Lo único bueno es que se comprometieron a tener a lo menos un 50% de mujeres. Pero y se estaba celebrando el otro día un 35%, pero las maltratan las mujeres. Claro, pero ¿dónde está? Y lo que no estamos de acuerdo y donde está el problema y este laboratorio es que están experimentando con extensas jornadas laborales. Los y las trabajadoras están a disposición 17 horas. De la empresa. Hemos conversado con este niño malcriado, con este niño de los zapatos de charol, que se los vamos a cambiar a zapatos de gamuza para poder resolver ese problema. Es imposible que los trabajadores y las trabajadoras estén 17 horas disponibles para el empleador porque solo le quedan 5 horas para dormir con suerte. Con suerte. Entonces, esos trabajadores no pueden rendir, están expuestos a riesgo, no cumplen las normativas que se tienen establecidas para esto, tanto a nivel de la empresa como a nivel de país. Cuando Chile avanza a jornada de 40 horas para disminuir, para que la gente tenga más tiempo de descanso y compartir en familia. Entonces, ese tema de las largas jornadas laborales, dado que la administración no ha tenido la disposición para resolverlo, lo vamos a tener que resolver nosotros a la forma que lo sabemos hacer los dirigentes sindicales. Este es el grito de los trabajadores y las trabajadoras de la mina subterránea. Excelente, compañero presidente. Este ha sido... ¿Quieres escuchar el tuyo? ¿El grito? ¿Quieres escuchar el grito? Viene el mío, viene el mío. El mío va a ser un poco más corto, pero no menos claro, porque esto nos va a dar la luz para el próximo capítulo. La privatización que sufre la concentradora en Chuquicamata es inédita. Vulnera toda garantía laboral, obligando a los trabajadores a realizar acciones o trabajo para los cuales no están contratados. Y además,
poniendo al servicio los trabajadores propios de las empresas de contratistas. Nos quitaron el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El señor López, gerente de la concentradora, como le gusta tanto reírse, y al parecer no conoce el refrán que en la boca de los tontos abunda la risa, le decimos que esto debe parar. Ahora ya. Los trabajadores no están disponibles. Nosotros no estamos disponibles para seguir ejecutando estas prácticas ilegales. Y a la diosa Atenea, la diosa de la ordinariez para tratar a trabajadores y trabajadoras, señorita, compórtese como tal. No queremos más improperios en contra de los trabajadores, y ustedes dos son los principales ejecutores de la privatización, que es el próximo capítulo que vamos a ver en La Voz del Cobre, el podcast del sindicato Chuquicamata. Muchas gracias y los invitamos a seguir por todas las redes del sindicato y de nuestro medio asociado El Ciudadano a contar desde este minuto. Muchas gracias, estimado presidente. Sí, bueno, agradecer una vez más, ¿cierto?, a la audiencia. Sabemos que no, nos van a seguir, al igual que la vez pasada, nos van a hacer llegar todos sus comentarios y vamos a seguir avanzando, porque recordemos, el fin del sindicato Chuquicamata a través de este programa, La Voz del Cobre, es que los trabajadores de Codelco, de Chuquicamata y en general del país entiendan y entendamos lo beneficioso, lo bueno que es que el cobre sea chileno y que Codelco siga siendo 100% estatal. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Nos vemos. No se olvides dar me gusta y seguir el canal El Ciudadano.